Se me disculpará que me haya detenido en este aspecto cervantino, el de su profunda sabiduría, que nace de la vida y de la más viva realidad, y que termine relacionándoles al autor con Salamanca. Esta relación lleva consigo un enorme misterio biográfico, aún no resuelto, el de si estuvo alguna vez Miguel de Cervantes en nuestra ciudad, y si estuvo, ¿cuándo fue? Lo suponemos por cuanto nos dice de ella en numerosas ocasiones. También dudamos de si pudo realizar aquí estudios o simplemente empaparse de esa otra sabiduría que para él emanaba del prestigio de su universidad. No tenemos pruebas fehacientes del viaje de Cervantes a Salamanca, pero por cuanto nos ha dicho de ella, bien pudo llevarlo a cabo o nos puede a nosotros permitir imaginarnos ese viaje. ¿Quién sabe, acaso pudo acercarse en alguna ocasión cuando vivía en Valladolid? O ya fabulando, vemos esa presencia de Lisboa en Presiles, a lo mejor pudo hacer una escapada a Portugal. O ya los más fantasiosos se preguntan por las aventuras boreales de la primera parte del Presiles, ¿no? Esa presencia del mundo nórdico que no sabemos muy bien de dónde pudo provenir la experiencia que Cervantes tuvo de ella. En fin, no deseo cansarles más con algo que seguramente todos o muchos de ustedes conocen. El amor que Miguel de Cervantes tuvo a la ciudad del Tormes y que de vez en cuando se le recuerdan sus muros con frases afamadas, como la de invitar a visitarla a todos aquellos que sepan o hayan sabido de su apacibilidad. En esta admiración ferviente suya hacia Salamanca, lo que cuenta para nosotros, aunque no sepamos si estuvo o no aquí. A mí me gusta ensoñar que sí, por un viaje, por una circunstancia que intuimos, pero que no conocemos, él mostró siempre esa admiración y ese amor hacia la ciudad. ¿Acaso fuese por ese amor suyo a los libros y por extensión al humanismo y a la sabiduría de la que tan colmados están sus escritos? Hasta el último momento de su muerte, esa cadencia o tono de los primeros versos del Orlando Furioso de Ariosto habrían de acompañarle su prosa. Ayer, escribe, me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir.